favor, salude al que está al lado de usted. Salúdelo, dígale bienvenido a la casa de Dios. Salúdelo, por favor. Salúdelo, salúdelo, dígale bienvenido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Creo que tenemos muchas visitas, tenemos muchos hermanos que están llegando y es una grande bendición. ¿Dónde están los hermanos de Graciano Sánchez? ¿Nada más uno? ¿Dos? ¿Nada más dos tienen? El hermano me dijo que era una caravana. ¿Alguno de ustedes quiere venir a dar gracias? ¿Esta hermana? ¿Alguno de ustedes quiere venir a dar gracias acá a Dios? Venga, hermano, pues venga usted. Hermano, ya es joven. Bueno, que joven, hermano. Sigue siendo joven. Así es, Señor, hoy día en esta tarde, gloria a Dios. Estamos aquí porque estamos agradecidos con el Señor, gloria a Dios, porque no es fácil transportarnos. Son 20 y tantas horas, gloria a Dios, de Tamaulipas. Y por eso estamos aquí dándole la gloria al Señor. Que venimos cansados, pero venimos a glorificar su nombre, gloria a Dios, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Él la merece, gloria a Dios. Por eso estamos aquí, gloria a Dios. Así es, Señor, te bendiga, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Vamos a invitar a José Modesto, gloria a Dios. Gobea, gloria a Dios, para la honra del Señor. Hermanos, denle un aplauso a Cristo por ellos, porque de pronto nos estarán mirando en vivo en Facebook y por lo menos se dan cuenta que llegaron con bien a este lugar. Así que sean bienvenidos, las visitas sean bienvenidas. Es una bendición tenerlos acá, hermanos, el día de hoy. Vamos a orar mientras usted va buscando en la escritura, en el libro de Primera de Reyes. Si nos consigue ahí el volumen de las... Parece que están haciendo ruido, hermana. Parece que es eso. Gracias. Gracias. Oremos, Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, por esta palabra que vamos a exponer, palabra que tú pusiste en nuestro corazón. Te ruego, Padre, que hables tú a los corazones, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando a cada uno de acuerdo a su necesidad. Yo te doy la gloria y te doy la honra, Padre, porque tuya es la palabra que se va a hablar. Tú haces las cosas imposibles posibles, Señor, porque para ti no existe el límite en el poder. Y en esta noche, Padre mío, yo te ruego que si viniera alguien que todavía no te ha conocido, que todavía no tiene una experiencia contigo, te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo tocando, hablando, convenciendo, redarguyendo para la gloria de tu nombre. Y si hubiera amigos que estarán conectados a través del internet, en las diferentes plataformas, Padre, yo te ruego que también toque su corazón, que hables a ellos, porque es necesario, Padre mío, que su alma sea salva en el nombre poderoso de Jesús. Te lo ruego, en el cual te doy gloria y te doy honra. Amén y amén. Primera del primer libro de Reyes, capítulo 21. Versículo 17. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 17. Y la palabra se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y al poderoso Espíritu Santo. La iglesia de Dios dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria.
He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho ¿quién? Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Hasta ahí nada más. Salude al que está al lado y dígale: las profecías de Dios se cumplen. Dígaselo por favor, hermano, dígale: las profecías de Dios se cumplen. Quiero comenzar diciéndoles que hace algunos años atrás tuve uno de esos sueños que normalmente no se le olvidan a uno. Y este sueño se lo he compartido como a unos tres hermanos nada más, o cuatro. Y hace muchos años que yo lo tuve y nunca se me ha olvidado. Muchos años. Posiblemente era cuando estaba comenzando el ministerio. Recuerdo que yo caminaba por alguna llanura muy grande. Y en esa llanura muy grande había como una pared de monte, o de montaña, perdón, de una montaña rocosa muy grande. Y yo tenía que escalar esa montaña como si fuera alpinista. No llevaba nada, solamente era a pura mano, hermanos. Iba subiendo sobre esa montaña. Yo miraba cómo multitudes íbamos subiendo por esa montaña. A medida que íbamos subiendo, algunos caían hacia el precipicio, hacia abajo, y no se levantaban. Algunos otros caían y se volvían a levantar, o por lo menos hacían el intento de levantarse. Y yo recuerdo que en varias ocasiones estuve a punto de caer, pero lo único que me acuerdo es que subí en una montaña altísima, y no era sino solamente, hermano, algo bien paralelo, bien derecho, y había que ir caminando. Era, a veces el camino se tornaba, o la escalada se tornaba muy difícil, y mucha gente iba cayendo, muchos íbamos subiendo y muchos iban cayendo. Nunca se me olvidaba ese sueño. Tiempo después entendería yo que Dios me estaba dando a entender que caminar al reino de los cielos es cosa verdaderamente para hombres y mujeres valientes. A través de casi 40 años de caminar en el Evangelio, o más de 40 años de caminar en el Evangelio, para ser exactos, 43 años de caminar en el Evangelio, hermanos queridos, yo me he dado cuenta de cómo muchos hombres que han servido a Dios hoy en día lamentablemente están caminando fuera de los caminos de Dios. Mucha gente, muchos grandes predicadores, elocuentes y poderosos que eran en la palabra, hoy en día ya no están predicando la palabra. Hoy en día usted los ve atados a vicios. Hoy en día usted los ve alejados del camino de Dios. Y uno se puede preguntar por qué razones, por qué motivos. Y me he dado cuenta que uno puede retroceder por varias razones en la vida. Algunos claudican por causa de los problemas. Algunos se desaniman por causa de poner la mirada en las personas pecadoras igual que ellos, porque todos somos pecadores. Algunos otros se quedan postrados, quizás tomando un descanso, y de pronto les agarra el sueño y se quedan dormidos y no se vuelven a levantar. Y cuando se vienen a dar cuenta, la vida se les fue y vienen a despertar en la eternidad sin Cristo. Lamentablemente, algunos se quedan por irresponsables, otros se quedan porque sencillamente empezaron a dudar, otros se quedan porque se afanaron tanto por la vida, por almacenar y almacenar, que se olvidaron que desnudo
se quedan por los malos comentarios. Otros se quedan por incrédulos. Yo he conocido personas que predican la palabra, pero no la creen. Hablan muy bien la palabra, pero no la creen, hermanos. Y esto no nos debe de alarmar a nosotros. Porque este camino no es para los perezosos, este camino es para los esforzados. Los conquistadores siempre han ido la mía extra. Los vencedores no se han conformado con solo llegar a un cierto lugar. Quieren más del Señor cada día. Es que en los caminos del Señor no debe de haber límites, hermano. En el camino de Dios sí se vale, sí se acepta ser ambicioso cada día más, tener más espíritu, tener más relación con Dios. En los caminos del Señor se vale anhelar más, conocer más la palabra de Dios, tener una relación mucho más sólida con Dios a través del ayuno, a través de la oración. Es decir, que este camino, hermano, nunca lo vamos a lograr completamente, pero sí vamos caminando y buscando la figura de aquel varón perfecto, de Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario. Nuestra mentalidad y nuestra meta debe de ser no solamente ser fieles un mes, no solamente ser fieles un año o 10 años, sino ser fieles hasta el día que seamos mandados a llamar del reino de los cielos. Es decir, debemos de ser fieles hasta la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Y pensando en todo esto, me viene la pregunta a mí: ¿por qué entonces, por qué estos hombres cayeron? Dios permite que hombres suban a grandes privilegios. Y si hay algo que debemos de temer, hermanos, escúchenme. Hay gente que piensa que porque el pastor es el pastor de la iglesia, no puede fallar o no puede pecar. Quítese eso de su mente. El hombre es tan falible como cualquiera de ustedes. El único infalible es Jehová, Dios de los ejércitos. Esa es la gran verdad. Este hombre llamado acá, algunos dicen que es el rey número 7 de Israel, algunos otros decimos que es el rey número 8, y no vamos a entrar en esa controversia el día de hoy, pero Acab fue uno de los reyes más terribles, más perversos, hermanos, que gobernó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Este Acab, dice la palabra del Señor, que él se casó con Jezabel, una mujer de los sidonios, una mujer, hermano, recia de carácter seguramente, una mujer que no temía a Dios, una mujer que adoraba a Baal. Y este hombre era sencillamente un hombre sin carácter, era un hombre, hermano, que no podía mandar a su mujer, era un hombre que no sabía cómo dirigir su hogar. Sin embargo, sí se rebelaba a Dios, le tenía más miedo a Jezabel que a Dios, que lo había instalado como rey. Así hay algunos, pero no vinieron hoy, pero sí me están escuchando. La Biblia dice que esta mujer, hermano, era tan terrible. A veces nos ponemos a pensar cuando le dijo a Elías que lo iba a hacer pedacitos, como él había hecho pedazos a sus 850 profetas. Pero es que ella ya había cometido asesinato en contra de los siervos de Dios. Es decir, que en ese momento ella, cuando se casa con Acab, tenía todo el poder del Estado, tenía todo el poder del ejército, porque este hombre era un hombre pusilánime que no sabía defenderse. Era como esta gente, hermano, que tiene dos caras, que nunca quiere quedar
quedar mal con nadie. Esa gente que sabe que se está pisoteando en nombre de Dios. Esa gente que sabe que se está haciendo escarnio en el nombre del Señor, pero que son cobardes y no se atreven a decirle a alguien: arrepiéntete, si no te vas a ir al mismo infierno. Porque es que nosotros debemos de ser celosos de la palabra de Dios. Debemos de ser celosos de lo que el Señor ha establecido. Hermanos queridos, no podemos agradar al mundo y agradar a Dios. Muchas veces por hablar la verdad nos mirarán mal y nos tacharán mal. El Evangelio no fue escrito para predicarlo, para ganar adeptos y quedar bien con la gente. El Evangelio fue escrito y revelado para hablarle de sobre el pecado a la gente, para que se arrepienta y se salve, para que llegue al reino de los cielos. Amén. Este hombre acá vivió unas cosas tremendas. Vivió en el tiempo del profeta de fuego, de Elías. Fue Elías el que le profetizó que no iba a llover por 3 años. Este hombre lo miró. Su mujer Jezabel estaba rodeada de 850 siervos de las tinieblas. Así lo dice la palabra del Señor. 450 profetas le servían a Baal y 400 profetas le servían a Sera. Y la Biblia dice que los 850 se sentaban a la mesa con ella. Era una mujer que estaba llena del poder de las tinieblas. Pero había un hombre llamado Elías que tenía que hablar la palabra de Dios en cualquier momento, cuando Dios le ordenara. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre llamado Acab, este rey, hizo barbaries, hizo cosas terribles delante de los ojos del Señor. Y el colmo fue cuando fue a hablar con Nabot y quiso comprarle su viña, su heredad, y el hombre se negó. Y como él era el rey, y como no tenía carácter, llegó lloriqueando a su casa. Y su mujer, que era perversa, le dijo: ¿qué te pasa? Le cuenta la historia, que Nabot no le había querido vender su propiedad. Y ella le dijo: ¿y para qué te preocupas? Tú eres el rey, tú tienes la autoridad, tú puedes hacer lo que a ti te plazca, pero come, yo me voy a encargar de eso. La Biblia dice, hermanos, que Jezabel buscó hombres y hablaron mal en contra de este hombre. Le levantó testigos falsos. Y la Biblia dice que lo acusaron, porque le dijeron que Nabot había blasfemado en contra de Dios y en contra del rey. Lo apedrearon y murió. Y la Biblia dice que después de que le quitaron la vida, se levantó este hombre a reconocer la tierra, a tomar posesión de lo que había adquirido de una manera equivocada. Y ahí es en donde se enciende la ira de Dios. Escuche, esto es importante. Yo sé que esto es un poquito histórico, pero está bien, hay que aprenderlo, hay que oírlo. Es aquí, hermanos, donde la ira de Dios se enciende. Y él está diciendo, voy a usar unos términos nuestros del día de hoy. Dios viene y le dice a este hombre, manda a Elías y le dice: dile estas palabras: mataste al dueño de esta tierra, y ahora tú te vienes a parar a este lugar porque tú vienes a reconocerla como propiedad tuya, y tú sabes que lo hiciste de una manera ilegal. Tú sabes que lo hiciste quitándole la vida al propietario de esta tierra. Lo despojaste, no se la compraste. De hecho, esta tierra no te pertenece a ti. Esta tierra le pertenece a Nabot. Pero tú la adquiriste abusando de tu poder. Tú la adquiriste abusando de la pobreza de este hombre. Le quitaste la vida y ahora, sin pena alguna, vienes a tomar posesión de ella. Pues
tremenda, ¿verdad? Elías se lo estaba diciendo al rey, al que tenía el poder de todo el estado, de todo el gobierno. El hombre le dice: ¿acaso yo soy, me tienes algún enemigo por ahí? Y Elías se atreve a decirle: no, sino que tú has optado por hacer mal en contra de Dios. Le estaba diciendo: van a, aquí nosotros decimos van a lamber, que es lamer, pero es lamber, decimos nosotros, la sangre, tu sangre, los perros, la van a lamber ahí. Pasaron casi 3 años, o posiblemente un poco más de 3 años. Y la Biblia cuenta, hermanos, que de pronto, después de estar reposando este hombre acá, anteriormente ya Dios le había dado unas conquistas, unas victorias grandes en contra de los sirios. Se había levantado Ben-Hadad, rey de los sirios, y se habían levantado con él otros 32 reyes. Y Dios le manda decir a Acab que iba a derrotarlos de una manera sobrenatural, y efectivamente Dios se glorificó. Pero en este momento, después de esa profecía, pasaron un poco más de 3 años. El hombre está tranquilo y se acuerda que ellos tienen la tierra de Ramón de Galaad, que le pertenecía a ellos. Y este hombre, llamado acá, manda a llamar, hermano, al rey de Judá y le dice: ayúdame a conquistarla. Dice que Josafat le dijo: claro, mi pueblo es tu pueblo, mis carros son tus carros, vamos. Y aquí viene la historia, hermanos, de este hombre. Salieron a la batalla. Pero antes de salir a la batalla, la Biblia dice que este hombre consulta aproximadamente a 400 profetas que tenían al servicio de él, de Israel. Y él los consulta y les pregunta: iré a la guerra. Y ellos le dicen: ve a la guerra, porque Jehová está contigo y te va a entregar todo. 400. Escuche esto, hermano. Todos le decían: Dios ha entregado esa tierra para ti, vas a ganar, ve, conquístala. Todo estaba bien, hasta que por sugerencia del rey de Judá, es decir, por Josafat, dice: bueno, no hay otro profeta aquí. El hombre ya en su espíritu presentía que se estaba hablando mal. 400 hombres le estaban auguriando la victoria al rey de Israel, es decir, a Acab. Pero entonces Josafat, que era el rey de Judá, dice: ¿habrá alguien, algún otro profeta? Y dice acá: por ahí está un cabezón que se llama Micaías, pero la verdad me cae mal. El hombre nunca habla bien para mí, nunca. Y aunque la Biblia no lo dice, posiblemente Josafat dijo: mándalo traer. Es que este hombre nunca dice nada bueno de mí. Siempre me profetiza. Pero lo mandaron. Y al gatillo ese que lo mandaron traer, lo aconseja y le dice: oye, todos los profetas le han dicho a mi señor que vaya y que va a conquistar, que Dios está con él. Así que más vale que tú también le digas lo mismo. Santo, aleluya. Y Micaías le dice: vive Jehová, que no diré sino solamente lo que Dios me mande decir. Pero cuando llega le pregunta y le dice: iré a la guerra con los hijos.
Dios te va a dar la victoria. Me imagino que fue de una manera sarcástica porque el rey Acab se molestó. ¿Ves? Te dije, nunca, cuántas veces te debo de conjurar que me digas la verdad. Ok, pues si quieres la verdad, ahí te va la verdad. Y le dice la verdad, hermano, que él iba a ser muerto en la batalla. Así de simple. Entonces este hombre, como era inteligente a su manera, acá dijo: mira, nos vamos a la batalla, tú te vistes tus vestidos reales, Josafat, como rey de Judá, pero yo me voy a disfrazar. Vamos a ver si Jehová de verdad va a cumplir, o si este cabezón en verdad está hablando de parte de Dios. Mientras tanto, llévenmelo, enciérrenlo y denle allá pan de angustia. No me le den de comer, en otras palabras, no me le den de beber, castíguenmelo ahí, porque este individuo siempre me ha profetizado mal. El rey de Israel se enojó, hermano, porque la gente no le gusta que se le diga la verdad, y el día de hoy la gente no ha cambiado, lo mismo. Cuando usted le dice la verdad, le cae mal a la gente. Ay, qué duro predique ese pastor. Siempre nos está pedreando. Acuérdense, no son pedradas, son espadazos. Porque alguien tiene que hablar la verdad, hermano. Amén. Salude al que está a su lado, dígale: las profecías de Dios siempre se cumplen. Dígaselo, por favor. Pero cuando hablas la verdad, normalmente no caes bien a mucha gente. Quizás algunos te van a decir: ¿a qué le voy a hacer caso? Ni estudio tiene. El man ni siquiera sabe hablar. Está tartamudo. ¿Qué le voy a hacer caso a este si apenas tiene un mes de convertido? Y yo le quiero decir, hermano, que Dios no usa a las gentes por jerarquías de tiempos o de años. Él usa a quien Él quiere usar. Así que si Dios en algún momento le da palabra y sabe que es de Dios, ábrela, 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 porque es palabra de Dios. Amén, hermanos. Se fueron a la tierra. Y el rey de Siria dijo: no peleé con nadie, ni con grande ni con chico, solamente vayan en contra del rey de Israel. Pues, hermanos, en lo duro de la batalla miran a Josafat, y estos hombres pensaban que él era el rey de Israel. Pero cuando Josafat grita, posiblemente: no, yo soy rey de Judá, no le hicieron caso. Y ya al final de la batalla, dice la Biblia que un soldado jaló su arco a la aventura. Se fue la flecha. ¿Sabe dónde estaba este individuo, hermano? Pero ahí donde hacía unidad, la protección que él tenía, ahí le entró la flecha. Y dice la palabra del Señor que la batalla era tan dura que lo subieron a su coche. Yo no sé si era Honda, no sé si era Chevrolet, bueno, no había esas marcas, pero era su carreta. Lo tuvieron ahí acostado porque la batalla era tan dura, hermanos, que no pudieron salir, y el hombre estuvo tendido, herido en su carro todo el día hasta que se acabó la batalla. Entonces, ¿por qué luego sintió y dijo: sáquenme de aquí que estoy herido? Pero no lo podían sacar, y ahí murió. Ya lo regresaron a Samaria, el hombre estaba muerto, y se cumple la palabra de Dios que llamó por medio de la boca de
vueltas y vueltas a esto que vamos a leer ahora mismo. Así que por favor, si tiene el teléfono prendido, apáguelo. Esto es lo más interesante, hermanos. Uno lo lee, por lo menos yo lo leo y lo leo, y es como de esas comidas que usted las prueba y quiere parar, pero no puede parar porque está tan sabrosa la comida. Otro panecito, y otro panecito, y otro panecito, y otro panecito. ¿Alguno de ustedes le ha sucedido eso? Ahora que estuvimos en Bate, ¿verdad? Maecito tiernito de ahí a la lista más dice, y luego la masita, y luego ahí a la chimenea, hermano, ahí alrededor las están haciendo y uno sentado ahí. Ah. Y uno dice nada más dos. Y esas dos se convierten en cuatro, hermano. Y otras dos. Y luego pienso, no, ya debo de parar, pero hay otras dos más. Y las hermanas, coma, hermano, y uno comiendo. Y es que no antes era costumbre, uno está comiendo, coma. Uno que no quiere y ellos escuchando que. Entonces esta parte es así más o menos. ¿Cómo es posible que 400 profetas se equivocaran y engañaran a su rey? Suena casi imposible que 400 hombres se equivocaran. Uno dice, bueno, se pueden equivocar 4, 5, 10, 20, 50, 100, pero 400. O los 400 andaban en su carne, pecando en su carne, o los 400 eran farsantes, o los 400 no conocían a Dios. Yo no sé, hermano, pero algo raro aquí hay. Y para eso la palabra de Dios nos va a enseñar. Vaya conmigo, ahí mismo estamos en Primera de Reyes. Vaya al capítulo 22. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad?
Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Hoy están en plena reunión ahí, ¿verdad? Él le dijo, verso 22, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Santo, aleluya. Santo. ¿Entendió lo que leímos? Amén. Es que Dios es perfecto. Amén. De su reunión, un mal espíritu, o viene un espíritu, debo decir, y le dice: dame ese trabajo a mí, Señor. Yo voy a ir y les voy a botar la cabeza a los 400. Los voy a atarantar, los voy a atontar, los voy a confundir. Permíteme que yo me encargue de eso. Y el Señor le dice: yo sé que lo lograrás. Ve y haz la labor, porque ya el mal está determinado para acá. Ha llegado a mi presencia y seguramente que voy a usar el factor humano para yo poder cobrarle todo su pecado, toda su maldad. Lo voy a destruir, lo voy a derrotar. Y es que, hermano, quiero decirles que también en algún momento Dios tiene límites en su paciencia para con nosotros los seres humanos. Pero se cumplió la profecía. Amén. Imaginémonos lo siguiente: una reunión extraordinaria en el reino de los cielos. Dios hablando. Y los ángeles opinando a favor o en contra de nosotros. Dije, los ángeles opinando en contra o a favor de nosotros. Esto es lo que podemos aprender de este pasaje histórico, hermanos. Presta atención, por favor. Acá estuvo en el lugar máximo, rey del pueblo santo de Dios. Escúcheme, pero él, por no tener un carácter y por casarse con una mujer pagana, destruyó los planes de Dios que Dios tenía para con él. Yo me pregunto, iglesia, por favor, escuchen. Yo me pregunto cuáles son los planes que Dios tiene para con usted, para con nosotros. A veces nosotros entorpecemos los planes de Dios. A veces somos nosotros los que le ponemos un alto a Dios. Porque a veces tenemos la mirada puesta en el hombre que está enfrente y queremos verlo, hermanos, perfectamente, que nos llene el ojo y el gusto a nosotros. Yo le voy a decir una cosa: ni Jesucristo le llenó el gusto a la sociedad de la época cuando él vino a nacer a esta tierra, mucho menos un pecador. Somos originales. Lo más importante es obedecer la voz de Dios. Lo más importante es permanecer firmes en el caminar de Dios. Cada quien de
que nadie se puede ocultar del ojo de Jehová, como se nos enseñaba en esta mañana. Hermano, nadie se puede ocultar del ojo de Dios. Hermano, nadie se puede ocultar del ojo de Dios. Y si en nuestro corazón hay temor de Dios, entonces cuando estemos a punto de proceder en cosas que deshonran a Dios, deténgase un momento, medite, piense y diga: el ojo de Dios me está mirando. Y aunque mi carne diga algo, me voy a detener porque Dios me está mirando. Y yo no quiero deshonrar a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Dios no es humano, Dios no es sentimentalista. Dios nos conoce. Yo no sé si Jezabel era un monumento de mujer, hermano, pero acá prefirió honrar a Jezabel antes que a Dios. Hay hombres que pierden, hermano, su familia, su testimonio, su vida y lo peor, su alma por una mujer. Y hay mujeres de igual manera, hermanos, que pierden su marido, pierden su familia, pierden su dignidad, pierden su salvación por causa de un hombre. Y yo en esta noche le vengo a decir, hermano, si ya está en el camino del Señor y si el Señor lo puso en el camino de la salvación, camine, no se detenga, no se suelte, no caiga, camine hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie se puede ocultar del ojo de Jehová. Y lo tercero que yo puedo mirar es que Dios tiene un límite de espera para cada uno de nosotros. Por favor, quitémonos de la mente lo que es la fantasía. Y la fantasía consiste en que, oh, Dios es amor, Dios. Y a veces nos aplicamos la Biblia tan correctamente, pero la vivimos tan torcidamente. Mire, escuchen, porque esto es fantasía. Dios es amor. Él sabe que yo lo amo, o sea, no me puede condenar. Claro, Dios es amor. Pero también tiene un límite. Y esto es lo tenebroso y lo terrible, hermanos. Hay gente que yo conozco, que conoce la Biblia, sabe que están mal, pero piensan que están bien. Y están viviendo mal, pero piensan que están bien. Esa es una fantasía. Lo que es verdad, Dios no va a cambiar su palabra por agradarnos a nosotros, porque Él sigue siendo Dios. Dios no va a alterar su palabra por quedar bien con la humanidad. Su palabra es perfecta y su palabra no puede ser alterada, hermano. La palabra le busca a la humanidad o no le busca a la humanidad, es palabra de Dios y se tiene que cumplir. A Dios no le interesa si usted es campesino o si usted es de la alta. A Dios no le interesa si usted es un académico o es un ignorante. La palabra de Dios es la palabra de Dios y se tiene que cumplir. Y lo cuarto que yo le quiero decir de esta historia: tenemos que aprender a saber escuchar la voz de Dios en los momentos que vamos a tomar decisiones. A veces tomamos decisiones sin consultar a Dios, especialmente cuando involucra nuestra vida espiritual. Tenemos que ser sabios. Y número 5, yo creo que esta es una de las más importantes: nunca, nunca, nunca vaya a la guerra si usted no tiene la cobertura de Dios. Nunca.
Porque si usted va a la guerra sin la cobertura de Dios, posiblemente Satanás lo va a hacer pedazos. Lo único que nos protege y lo único que nos hace invencible, lo único, hermano, que nos sostiene de pie, es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es el gigante de los gigantes, es Jesús de Nazaret, es el rey de reyes, es el nombre de Dios, es el alfa y la omega, es el principio y el fin, el príncipe de paz, es el único que nos puede sostener, hermano, con poder y autoridad delante de nuestros enemigos. Y si la cobertura de Dios, hermano, se va de nuestro lado, entonces el enemigo nos puede destruir. Esa es la verdad. Esa es la verdad. A Satanás no se le gana con filosofías. Yo siempre lo he dicho, a Satanás no se le gana con cántico. A Satanás no se le gana con intelectos. A Satanás no se le gana, hermano, con lógicas. A Satanás se derrota con el nombre de Jesús de Nazaret. Porque este nombre tiene poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Es lo único. Así que si salimos sin cobertura de parte de Dios, vamos a ser derrotados. No podemos ser desobedientes a Dios. Si somos desobedientes, vamos a ir a las manos. Les decía al principio, he conocido grandes predicadores que han sido víctimas del enemigo. Y hay muchas razones por las cuales una persona quiere matar. Hace unos 8 meses atrás, se suicidó un pastor, hermanos. Tenía 34 años. Tenía una iglesia próspera. Una mujer joven y hermosa. Y 2 niños lindos. Pero se quitó la vida. Hace unos 6 meses. Y uno se puede preguntar por qué. Y posiblemente las respuestas no sean tan satisfactorias para nuestra pregunta. ¿Por qué suceden estos eventos? Uno no lo sabe. Posiblemente el hombre vivía una vida doble. Porque hay gente que le gusta, le encanta vivir una vida doble, hermanos. Y eventualmente la Biblia dice que el que juega con el pecado, su pecado lo va a alcanzar. Estoy solo suponiendo, posiblemente. O posiblemente, hermano, la presión de la iglesia era tal. Que el hombre no pudo sostenerse, no pudo resistir, porque déjeme decirle, lamentablemente muchas veces los pastores somos condenados, juzgados, maldecidos, malvistos. A veces la sociedad, y no solo la sociedad, lamentablemente a veces aún dentro de las congregaciones quieren ver a los pastores rotos, destapados del trasero y mendigando pan, para que de esa manera el pastor pueda ser saludado y la gente pueda decir, verdaderamente este hombre es humilde. La humildad no tiene nada que ver con la miseria, hermano. La humildad está en el corazón. La humildad es un estilo de vida, no es un estilo, hermano, de vivir una vida de progreso, de miseria. No sé por qué se haya quitado la vida. No lo sé. Pero se la quitó. Yo siempre, cuando suceden cosas así, lo primero que yo pienso, ¿dónde estará su alma? Eso me da cosa, hermano. Porque es que la existencia eterna es tan real como estamos hoy en día en este santuario. Hay una existencia eterna, hermano. El cuerpo va a dejar de existir, obviamente.
El cuerpo se va a convertir en polvo, en tierra, pero hay un alma dentro de nosotros. Y eso es lo que importa. Cuando ya salga tu alma, cuando ya no vas a ser el macho que pretende ser, el conquistador. Cuando salgas de tu cuerpo y ya no seas el cuerpo elegante que tanto cuidas. Aleluya. Tu alma desnuda. Y como dice la palabra del Señor, pobre, ciega, miserable y desnuda. Por eso es que hoy tenemos la oportunidad. Hoy estamos en el lugar indicado. Hoy estamos, hermano, en el lugar donde el Señor puede perdonar nuestros pecados. Hoy estamos en el lugar donde Jehová, Dios de los ejércitos, hermano, ya nos demostró su amor al mandar a Jesús a la cruz del Calvario y libertarnos del pecado, de la maldición del pecado. Hoy podemos ser libres, pero la decisión está en nosotros. Quiero terminar haciéndoles esta pregunta. Solo es una pregunta. Y Acab sería justificado delante de Dios diciéndole: ay, no, es que fíjate, es que Isabel estaba buena, era mi mujer, me dolía dejarla, Señor. Tuve que obedecerla. ¿Acaso Dios le diría: está bien, entra al gozo de tu Señor? Lo más hermoso que hoy por hoy tenemos es nuestra salvación. Yo no voy a permitir que nadie me la robe. Usted no va a permitir que nadie se la robe, porque ya se la dio Dios. La obligación de acá era guardarse delante de Dios, pero no lo hizo. Yo no puedo guardar su salvación de usted. Usted no puede guardar mi salvación. Yo creo, hermano, que cada uno de nosotros somos responsables de lo que Dios ha dado. A Acab se le dio el reinado de Israel. A ti y a mí se nos ha dado la salvación de nuestra alma. Es su obligación cuidarla. Mi obligación es orientarle y servirle la palabra de Dios. El resto, usted lo tiene. Dele la palabra. Ministra que está al lado, dígale: la profecía de Dios se cumple. Y una de las profecías escritas por Dios en Romanos es que la paga del pecado es muerte, se va a cumplir. A la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, la cual se está cumpliendo el día de hoy. Quiero decirle, usted, hermano, está en usted. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, es muy sencillo, escúcheme, es muy sencillo. Lo primero que el ser humano tiene que reconocer es que es pecador. Lo segundo es arrepentirse. Lo tercero, pedirle perdón a Dios. Y lo cuarto, recibirlo como el Señor de su alma, de su corazón, de su ser, de su vida, como el Señor Salvador de usted. La salvación es real y es verdadera. La condenación es real y es verdadera también. Yo quiero hablarle a mis amigos que están a través de estas plataformas. No sé cuál sea la vida que usted esté viviendo el día de hoy, pero yo sí sé que Dios ha hablado al corazón de usted. Esta palabra no le está llegando a usted por casualidad. Esta palabra ya Dios la tenía para usted el día de hoy, pero es usted que determina obedecer o desobedecer. Posiblemente haya más de uno que le servía a Dios y abandonó los caminos del Señor por las razones o las circunstancias que hayan sido. Nada de eso te va a justificar delante de Dios. Hoy yo quiero decirte: ora conmigo y dile: Dios, perdóname, ayúdame a regresar
al lugar que yo abandoné. Ayúdame a regresar, Señor, a tu camino verdadero. Ayúdame, Dios mío, a reconocer mis incapacidades. Padre, yo te pido perdón en esta noche. Hoy me arrepiento y quiero llegar a tus pies nuevamente en el nombre de Jesús. Para mis amigos que estarán viendo en diferido también, yo quiero decirles que el estar usted acá hoy mirando este video es porque Dios tenía planes con usted o tiene planes con usted, pero es usted que determina seguir al pie de la letra lo que Dios tiene ya predeterminado para usted, o usted determina ignorarlo. Busque a Dios, acérquese a una iglesia y humíllese delante de la presencia de ese Dios poderoso. Aleluya.